Bueno, repasemos algunos numeritos que está dejando este hito, que es que Argentina se quede afuera, y qué podría pasar si Argentina termina ganando. A ver, la única vez que avanzó como tercera de su grupo, y esto es por si llega a marcar un gol y avanza como tercera, terminó subcampeona. Fue en el torneo del 2007. Después nunca más avanzó así, raspando. O se quedó afuera, que le ha pasado pocas veces, o avanzó siempre como primero o segundo. Fíjense, si queda eliminada, será la quinta vez que Argentina no pasa a la segunda ronda del torneo, en 29 ediciones, ¿no? Solo 5 veces. Le pasó en el 77, 85, 2009 y 2013. La más dolorosa de 2013, esa porque era anfitrión. Además, se quedó fuera en primera fase. ¿Qué pasa con Colombia? Si pierde, quedaría eliminada por primera vez en fase preliminar jugando en casa. Bueno. En 1964, 1992 terminó siendo tercer lugar en el sudamericano, jugando en casa. Y en el 87 y 2005 se coronó campeona del certamen. De quedar eliminada será su peor participación como local. O sea, también es duro pensar que Colombia se queda fuera en su casa, ¿no? Porque uno lo ve a Argentina y todo esto, pero la se está jugando es que en Colombia. No comenzó bien también, hay que decir. Sí. Por eso pelea hoy. Brasil, si gana o empata, será el líder del grupo. La última vez que Brasil quedó primero, terminó siendo campeón. Y estaba pasando como a primera hora. Realidad de contrapuesta con la selección mayor de Argentina y Brasil, ¿no? Respecto al Mundial, con sí, la mayor. Sí, total. ¿No? Tigo Sports.